Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Saludos a todos. Siempre cada viernes los acompañamos. Es esta presencia del Señor allá en sus casas, en sus vidas. Y aquellos que nos ven a través de Canal TV Familia en toda Venezuela. En este canal en Colombia, a través de Claro TV, Canal 906, DirecTV, Canal 117, Movistar TV, Canal 132. En UNE TV, canal 218 HD. A quienes nos ven en TVNet, en Manizales. A quienes nos escuchan en Amén Radio. En Aguadas Caldas, a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube. En el canal de la Arquidiócesis y en Facebook. Los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp. Y a quienes nos ven en Estados Unidos, allá en El Fort, saludo, en México. Esta Eucaristía es producida desde estos estudios de TV, Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Yo quiero que dejemos aquí sobre el altar, en este momento, las intenciones de todos, desde allá. El Señor aquí bendice y el Señor multiplica todas estas intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad, la fe de parte del Padre Dios y de su Hijo Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, es el momento, como cada viernes, abrir el corazón. Dejemos que la misericordia del Señor nos toque, que reconozcamos ese morir al pecado para resucitar a una vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Protégenos, Señor, como familias y con un amor continuo, defiéndenos con tu protección, a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, caminó del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos entendiendo
¿Por qué en el Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús, la mujer no era tenida en cuenta? Es que es toda una generación que desde Eva se fue construyendo como en la desgracia. Por eso tenía que venir María como aquella mujer que iba a vencer aquella serpiente que le iba a pisar la cabeza, como nos muestra la figura del Apocalipsis 14. Entonces, esa generación en Cristo es una generación nueva. Notemos que el Evangelio del Señor Jesucristo está mostrando a la mujer. Él hace parábola de aquella señora que se le pierde una moneda. Él habla con la samaritana. Y cómo Jesús entonces realza ese valor de la mujer. Entonces, es precisamente el Evangelio, la nueva noticia, es cuando Él quiere tenernos en cuenta siempre, pero hay un Evangelio en el que me hace pensar lo importante de ser mujer y de ser mamá y de ser seguidora. Es cuando el Señor está en una predicación y lo llaman y le dice: mire, ahí está tu madre, tus hermanos, tus hermanas. Y él dice: no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que cumplen la voluntad de Dios y me siguen. Ese es ser hermano, eso es ser hermana, eso es ser madre, es esa voluntad grande de seguir al Señor, de estar en Él, de escucharlo. Aquí el Evangelio se nos hace el reclamo de nuestra sordera. Y es muy fácil. Si nosotros tenemos que dar el diezmo del tiempo, que son diarios, serían 2 horas, 40 minutos, ¿cuánto tiempo escuchamos nosotros la palabra de Dios? Recordemos que el Señor en toda parábola dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor de escucha? ¿O cuánto tiempo le damos a nuestro celular de escucha o a nuestra televisión de escucha? Y no es la palabra de Dios. Y es lo que nos va a formar, lo que nos da la disciplina en la vida cristiana, lo que nos muestra caminos, lo que nos muestra ideales, lo que nos hace llegar en ese camino hacia Dios. Entonces también ustedes y yo, pues somos como este sordo. Además, si no escuchamos lo de Dios, pues ¿cómo lo vamos a anunciar? Tenemos nuestra lengua tartamuda porque no somos capaces y no sabemos y no tenemos elementos para hablar de las cosas del Señor. Esta palabra de Dios en este viernes, vamos a mirar nuestra vida, vamos a confrontarla con este sordo tartamudo, vamos a llamarnos de esa forma para que podamos entender que tenemos que darle mucho más de la escucha y de la palabra, como lo hizo María. Es la mujer de escucha y la mujer que esa palabra la hizo vida y la hizo carne, que en este viernes ella interceda por todos nosotros. Vamos a unirnos en esta oración y en esta Eucaristía por aquellas necesidades de los esposos de ser escuchados, para que tengan ese tiempo tomado de las manos y puedan contarse sus ilusiones, sus proyectos de vida. Digamos: escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Para que haya una escucha y también unas palabras de crecimiento y de caminos entre las familias para con los hijos y de los hijos con los padres. Así la unidad entonces se congrega en esa bendición querida desde la casa de Nazaret. Escúchanos, Padre bueno. Por todos nosotros, para que, sabiendo que el tiempo es de Dios, nuestra escucha sea abierta, especialmente en esta palabra que nos muestra camino, verdad y vida. Escúchanos, Padre bueno. Pidamos por aquellos que están oprimidos por las injusticias, por todo aquello que es opresión, por todo aquello que es vida infrahumana, para que su voz sea un día levantada y sean ellos, desde las manos de Dios, reciban el consuelo, el cariño y su justicia. Escúchanos, Padre bueno. Oremos también por los enfermos, los que sufren, los encarcelados, los tristes, los abatidos,
los que no tienen techo ni pan. Escúchanos, Padre bueno. Y también por ya aquellos que han llegado a la casa celestial y que se han encontrado personalmente en ese juicio particular con nuestro Señor Jesucristo. Escúchanos, Padre bueno. Y todo aquello que está en nuestro corazón, que está en el silencio, te pedimos, Señor, para que tú lo disiernas, para que tú, Señor, sanes nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Bendito sea, Señor Dios, por este pan. Esto es la vida del trabajo. Yo me rindo ante ti. Lo que presentamos será para nosotros pan de vida. Haz lo que quieras conmigo. Con el agua te pedimos, Señor. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, ¿qué has hecho más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad? Concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, en Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones a los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio. La venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso hoy nosotros con los coros celestiales te damos gracias y en la tierra cantamos a tu majestad. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosana. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros. Por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Hoy, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz, nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado hoy en torno a esta mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos que murieron en tu amistad de toda raza y lengua. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Y un día en el banquete, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el banquete de los hijos, que es preparado por el gran Hijo del Padre Dios, y por eso ahí le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. En tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha dado vida, en Él nos damos la paz. Señor, oh
Este es Jesucristo, que en un viernes como hoy ha dado su vida por nosotros. Es el Cordero que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Unámonos a María al pie de la cruz en este viernes. Ella consuela a su Hijo. Consolémosla nosotros también en su amado Hijo. Que su sangre también desde la cruz purifique nuestra vida. Señor, límpianos de aquella sordera. Límpianos, Señor, de aquella tartamudez para proclamarte, para amarte y alabarte. Gloria a ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos. Agradezcamos la grandeza del Señor que nos ama, que se ha quedado con nosotros, se entrega continuamente en ese mismo sacrificio que es esta Eucaristía, es su sangre que nos levanta, nos reconforta para seguir el camino, es su perdón y su misericordia que nos anima para que estos caminos sean de verdad los caminos hacia Él. Gracias María por estar al pie de la cruz, gracias María por ser la mujer escogida, la mujer de la nueva generación, la nueva Eva. Oremos. Oh Dios, que has querido que participáramos de un mismo pan, de un mismo cáliz, concédenos a quienes has hecho uno en Cristo vivir de tal manera que alegre demos frutos para la salvación del mundo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Vayamos en paz con el Señor.